Escuché esta historia de mi abuelo, quien la escuchó de su abuelo. Érase una vez un coronel retirado como jefe de nuestro pueblo llamado Samsono Alexei Kristanovich. Un héroe lleno de medallas. Tenía todo. Un título, un rango, una propiedad como un palacio y respeto de los aldeanos. Lo único que no tenía era un niño. Su esposa Mariana Fedona estaba muy triste por eso. Entonces un día, una divina gitana le dijo que hay un pez mágico en el río Don. Quien coma este pescado dará a luz a un niño. Si es un hijo, no hay problemas. Pero si es una hija, debe casarse con un tercer novio. De lo contrario, tendrá muchos problemas. El coronel envió a sus casacos a pescar. Para que el pescado no se echara a perder. Era un mal lugar allí, un mal lugar. Sin embargo, hubieron problemas. En las afueras del pueblo vivía una viuda. Tenía fama de ser la mejor cocinera de Don. Los casacos le dieron el pescado. El pescado resultó ser genial. Se veía muy rico. ¿Quién no probaría un pescado así? El pescado resultó ser realmente mágico. María da Fedona dio a luz a una hija de tal belleza que el coronel olvidó que esperaba un heredero. Nadie recordaba lo que dijo la adivina. La cocinera también dio a luz a un niño. Incluso el gato que tenía espinas de pescado dio a luz a un excepcional gatito. El coronel y su esposa adoraban a su hija Elisabetta Alexandra. A su alrededor habían niñeras y profesores, los mejores que le enseñaban modales, música, danza y, por supuesto, francés. Ese es el camino de la nobleza. Ella se convirtió en toda una belleza. La viuda le enseñó su sol, Espusca, a su primo guerrero. El chico era inteligente. Realmente tomó el comercio. Pronto se convirtió él mismo en un herrero. Y tomó el gato como su asistente. Un día la hija del coronel vio al apuesto herrero y se enamoró de él. Un joven conde la cortejó y fue rechazado. Un varón extranjero fue rechazado. Ella soñaba únicamente con el herrero. Luego estaba el cumpleaños de Lisa. ¿Sabes qué? Apareció el tercer pretendiente.
Se vengaron y dejaron todo vacío en toda la aldea. Llegó la mañana, pero aún era más oscuro que la medianoche. Entonces el coronel reunió a todos los aldeanos para una reunión. Y en ese momento llegó el general Kuropatkin para una inspección regional y decidió pasar por nuestro pueblo. ¿Qué está pasando aquí, Alexei Kristanovich? Un día con tanto sol por todas partes y tú tienes la noche más negra. Bueno, quizás los demonios robaron toda la luz. Demonios o no, tiene que haber orden. ¡Vamos! Hermanos míos, cualquiera que luche contra esto y devuelva la luz celestial recibirá el premio de casarse con mi hija. Es una promesa, la doy en matrimonio. Sí, ¿entendieron? Ah, bueno, lo intentaré. ¿Vale la pena la chica? Aquí está mi Lisanka. Oh, vale la pena. Denme un poco de agua. No necesito más que eso. Sí, está bien así, muy bien. Soy yo el herrero. Devuelve las luces o te romperé a ti y a tu puente. ¿Entendiste? No. Vamos a luchar. Bien, serás fuego y yo seré agua. Veremos quién gana. ¿Quién está molestando mi puente? Soy yo el herrero. Devuelve las estrellas ahora mismo. Ya vas a ver lo que te haré. Enfriar, ya había uno caliente. Es mejor que te conviertas en piedra y caigas por la colina. Si me caigo, tú ganas. Si no, devuélveme las estrellas. Sí, devuélvemelas. El herrero. Vine por el sol. Quiero que me lo devuelvas. Dámelo. No lo voy a hacer. Peleemos. Vamos. Estás loco. Yo me he ocupado de dos de tus amigos. Mejor veamos quién puede silbar más alto. ¡Ah! Eres un buen silbador. Es mi turno. Solo cerrarías los ojos o saldrán de tu cabeza. Aquí está mi silbato. Y aquí, el otro.
silbar así. Solo en la vida. Todo es mejor con el sol. Muchísimo mejor con el sol. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí, buen trabajo, herrero. Sí. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí, buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Es un gran héroe, sí, señor. Mi yerno. Es Busca. ¿Qué boda fue esa? Llegaron invitados que arriban debajo del río Dune. Incluso apareció el general Kurpatkin. ¡Besar a la novia! ¡Besar a la novia! La madre de Esteban estaba allí, por supuesto, y su primo el viejo, y príncipes y condes, ciudadanos comunes, todos estaban allí. El abuelo de mi abuelo también estaba allí. Se bebió toda la botella de cerveza y no dejó nada. Esteban y Elisabetta vivieron felices para siempre, para el deleite de todos. Contrataron demonios para mantener el orden. A veces incluso los engendros del infierno son útiles para usar a algunas personas. Érase una vez dos hermanos, uno de ellos Inad, que era rico, y el otro Kuzma, que era pobre. Todo lo que tenían era un caballo. Kuzma todavía mantenía la barbilla en alto. Estaba criando a una hija muy inteligente. ¡Buenos días! Buenos días. Palegia, cariño. Mi amorcito. El sostén de la familia. No hay nada aquí y aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El almuerzo es realmente malo si no hay pan. Papito, no tenemos harina ni sal. Deberíamos ir a la ciudad. Deberías pedir prestado un carro a tu hermano. ¡Ey! ¡No lo dejes escapar! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Ey! ¡Tu cerdo se escapa! No me lo digas, estás del lado equivocado. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Al mercado de la ciudad, a comprar harina y sal. Me gustaría usar tu carro. Harina y sal. ¿Sabes qué? Te acompaño, vayamos juntos al pueblo. Me gustaría ir juntos. Vamos a ir en mi carro y con tu caballo. Seguro, vamos. ¿Ah? ¡Wow! ¡Vamos!
Vamos, dulce corazón. ¡No tan rápido! Pero una piedra nos hizo atascar. Se cayó una rueda. Y entonces, los hermanos no llegaron a la ciudad. Tuvieron que pasar la noche afuera en el campo. Gracias por tanta suerte. Y Nat, mira, gracias a Dios. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Wow! Hay un potrillo en mi carro, sí. ¿Hablas en serio, Inat? Bueno, potro, ¿no es así? Ah, ¿cómo puede ser? Fácil, ¿de quién es el carro? Es tuyo. ¿Dónde está el potro? Debajo del carro. ¿Así que? ¿Y qué? El potro es el bebé de la carretera. Es el bebé del caballo. Te estoy diciendo que es del carro. Ja, eso es imposible. Es mi potro. Es mío. 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 Entonces vamos a ir a la corte ya. Ja, vamos. ¡Silencio! ¡Escuchen el juicio! De acuerdo con la ley de nuestro país adoptada y bendecida por la sabiduría de Su Majestad Padre Zar, nuestro beneficiario, el Tribunal Superior, confirma que un animal siempre nace animal, lo que significa que el potro mencionado nació de su madre, yegua. Por lo tanto, es único y legítimo, hijo del heredero presente. ¡Carro! Entonces la propiedad del potro finalmente se le da a Inat. ¿Cómo puede ser, gente? ¿Qué tipo de tribunal es este? ¿Dónde está entonces la verdad? Un potro nació de su madre yegua, ¿ah? ¡Justicia! ¡Tu carro y el estado! ¡Rayos! ¡Padre Zar! ¿Qué? ¿Sabes lo que puede pasar con esas palabras? ¿Ah? ¡Córtenle las cabezas! Ah, bueno, está bien, chicos. Veremos a quién pertenece el potro. ¡Silencio! Aquí está la orden del zar. El potro pertenece a la persona que resuelva el enigma. Deben ser tres acertijos. Deben resolver tres acertijos. Aquí está el primer acertijo. Bueno, ¿qué? Es... Entonces, es... Sí, ¿qué es lo más gordo del mundo? Siguiente. ¿Qué es lo más rápido del mundo? ¡Oh! ¿Y qué es la cosa más suave del mundo? Deben tener la respuesta mañana. ¡Hus! ¿Cuál podría ser el más rápido? Y el más gordo. Para que ya realmente no lo sé. Mañana será un nuevo día. Es el madrugador el que atrapa al gusano. ¡Levántate! El zar está esperando. Tengo respuesta a sus acertijos. Entonces, ¿lo resolviste? Sí, tu real exexa majestad. Oh. Respóndeme, ¿cuál es la cosa más gorda del mundo?
Su majestad real es su cerdo real, majestad. Sí. Oh. ¿Y qué es lo más rápido de la Tierra? ¿Eh? Lo más rápido en la Tierra es el semental marrón de la majestad real. Entonces, ¿cuál fue el tercer acertijo? ¿Qué es lo más suave del mundo? ¡Esa es tu cama real de plumas! ¿Y tú? ¿Qué dices? El más suave, su majestad, es una mano. No importa lo suave que sea tu almohada. Tu mano debajo de tu cabeza. Lo más rápido es un pensamiento, Padre Zar. ¿Eso es un pensamiento? Puede volar sobre el mundo en un segundo, y lo más gordo es el suelo. ¿Qué? ¡Entonces cómelo! De hecho, el suelo es el más gordo, ya que la tierra es la que le da la comida y la bebida a todo el mundo, y da la luz a todo. Y todo lo que hay en tu mesa es un regalo de nuestra tierra. ¿Lo pensaste por ti mismo? No, no, fue mi hija. ¿Qué hija, ah? Como de este tamaño. Es pequeña. Ah, tan pequeña. Si es tan pequeña, ah, dile que venga acá. Asegúrese de que no esté a caballo, pero no a pie, ni vestido, ni desnudo. Y déjame pensar. Y que traiga, bueno, sin regalo y con regalo. Necesitamos un gorrión. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella es mi hija. Le dijeron que no viniera ni a caballo ni a pie, ni vestido ni desnudo, sin regalo, pero con uno. Esto es para ti. ¡Se fue mi regalo! ¡Wow! Una cosita tan pequeñita y ella le dolió al zar. Impresionante. Tan pequeña, todavía tan inteligente. Soy inteligente, pero tú, Padre Zar, puede que tú también hayas nacido en el vagón. ¿No sabes quién dio a luz al potrillo? ¡Qué vergüenza para ti! ¡Echa un vistazo a ellos! Es hija del potrillo. ¿Hija del potrillo? Sí. ¡Oh, no! ¡Padre Zar! ¡Por favor, ten piedad de mí! ¡Ten, tómalo! ¡Un carro con vida! Así que todo salió bien. El potro le fue dado a Kuzma. Los jueces al establo, por supuesto. Estaba mucho más ordenado allí. El mal debería quedarse quieto. Así que todo salió bien. Justicia siempre tiene la última palabra. Una vez vivieron dos herreros. Gato y gorrión. Hicieron útiles cosas para vender en la feria y una linda pequeña niña vivía con ellos. Y se llamaba Shiharka. Ella amaba los juegos demasiado y podía jugar desde la mañana hasta la noche. Thank you.
motociclista, Monstruo Negro, se enfureció, saltó fuera del horno y comenzó la captura de niños traviesos que están en su hogar. ¡Vete, monstruo! ¡Aléjate de mí! ¡No me das miedo! Y más nunca vivieron una larga y feliz vida. Un día, Gato y Gorrión estaban a punto de ir a la feria. ¡Soy una ciclista! ¡Ciclista! 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 Chifarca, te estamos dejando a cargo. Cuidado con ser engañada. ¡Nos vamos a ir ya para la feria! ¡Bien, te llevo, me llevo de hoy! ¡Corre yo la creencia! ¡Tiene llave de cuento! ¡Llevo frente a frente! Una niña viviendo con un gato y un gorrión. ¿Por qué no me comen? Simplemente esperemos a que salga de su madriguera. Esta niña corría alrededor del puente. ¿Está bien? Es todo. Chifarca, cierra la puerta. Y no dejes entrar al zorro. Ella no tiene nada que hacer sí, aquí. Sí, no tiene nada que hacer. Pero la zorra malvada se tomó su tiempo esperando hasta que el gato y el gorrión desaparecieron detrás de la colina y corrió hasta Chifarca nuevamente. Y ahora el zorro camina de un lado a otro fuera de la ventana pensando cómo traer a Chifarca fuera de la casa. ¡El gato y el gorrión me dijeron que no te dejara entrar! Yo solo quería jugar contigo. ¿En serio? ¿Qué quieres jugar? Podríamos jugar... Juguemos a lo que estaba jugando con el conejito. Yo seré el conejito y tú serás el zorro y tendrás que casarme. Nos vamos a pique con tus colas de zorro. ¡Oh, así es! Chifarca, nunca juegues con el zorro. ¡No seas tonta! ¡Te agarra y te come! Te has comportado mal, así que el ciclista te agarrará. ¿Dónde está el zorro? Quizás se asustó con nuestras espadas. Vamos a la feria. Vámonos. Vámonos ya a la feria. El zorro esperó este tiempo hasta que Gato y Gorrión estaban muy lejos de casa. Espero no puedan escuchar a esa niña. ¿Quién es? El conejito gracioso. ¿Por qué has venido? Vamos a jugar.
Me puedes preguntar. ¿Has visto un zorro en algún lugar cerca? No, no lo veo. Juguemos a lo que estaba jugando con el zorro. Yo seré el zorro y tú serás el conejito. ¡Vamos! ¡Corre, conejito! ¡Corre! Ya ves que no soy un conejito gracioso. ¡Gato y Gorrión, sálvenme! ¡Este es el zorro malvado! ¡Me ha secuestrado! ¡Comerte! ¿No me comerás? Solo quiero jugar. ¿Horneamos un pastel? ¿Es decir, enlodar un pastel? No, hornear un pastel. Solo quédate aquí. Ya vengo. Entonces, ¿cómo se juega hornear un pastel? El pastel se coloca en la pala y luego a la estufa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Cierras la estufa. Espera 5 minutos hasta que se cocine. Vamos, quédate en la pala. Siéntate. ¿Cómo? No sé cómo voltearme hacia arriba. ¿Cómo? Oh, vamos, por favor. ¿Cuándo vamos a comer hoy? Sostén la pala. Te sientas aquí, doblas las piernas, te acurrucas, te cubres la cara con la cola. ¿Entendido? Sí, eso hice. El pastel está en la paleta. Va en la estufa. Se cierra la estufa. Y se espera por 5 minutos hasta que esté completamente listo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, el gato y el gorrión van a volver pronto con dulces pasteles y dulces cupcakes! ¡Tengo que volver a casa, zorro! ¡Nos vemos luego! ¡Oh, pasteles dulces! ¡Oh, pasteles dulces! ¡Oh, pero no sé cuál es el camino! ¿Ese? ¿El zorro? Sí, es el zorro. Está aquí de nuevo. Ahora va a ver lo que le vamos a hacer. ¿Oh? ¡El gato y el gorrión llegaron! ¡Oh, un zorro! ¡Ay, pobre de mí! ¡Tengo hambre! Harka, conseguimos muchos pasteles deliciosos. ¡Oh, sí! ¡Pasteles dulces! ¡Corramos! ¡Vamos adentro y comamos! ¡Ja,
porque yo jugaba con el zorro. Bonnie y yo corrimos tan rápido y realmente corrimos, y el zorro en realidad no me iba a comer. Estaba interpretando el papel de pastel dulce, pero nunca terminamos el juego. Queríamos cocinar un pastel, pero la estufa del zorro estaba tan sucia que no pudimos. Habían enormes cucarachas corriendo por todas partes. El zorro no ha tratado más de capturar a Shiharka desde entonces, aunque Shiharka siempre da muchos problemas. Había una vez un rico molinero que vivía con su esposa en un pueblo. Tenía una gran granja. Vivían en prosperidad. El granjero estaba abarrotado de maíz, pero era muy avaro. Ni siquiera compartirían la nieve en invierno. Una pobre anciana vivía cerca de ellos. ¡Vamos, vamos! Lo único que tenía la anciana era un pollo llamado Petrushka. Ella se puso celosa y vio que sus gallinas no se comportaban como la de la anciana. Ah, por la noche no se ve nada. ¿Por qué lo pusiste aquí? Ah, estoy cansado. ¿Dónde está mi esposa? Hola, cariño. Buenos días. Justo en ese momento, la vecina vino a pedir prestado un poco de maíz. El molinero estaba confundido. Comenzó a gritar. ¡No tenemos maíz! ¡No tenemos nada para comer! ¡Chu, chu, chu, chu!
¿Estás aquí? Entonces el molinero decidió consultar con un hombre experimentado, un herrero. El molinero le contó su problema y le pidió ayuda al herrero. Oh. El herrero realmente no pudo ayudar. Ve a un tonelero, dijo. Tal vez pueda ayudarte. El molinero le contó al tonelero sobre su problema y le pidió ayuda. ¡Oh! Al molinero no le gustó esta solución. No podría abrazar ni besar a su esposa. Así que el tonelero le recomendó ir hasta el final del pueblo a casa de una gitana. Quizás ella sepa de dónde viene el problema y qué hacer con él. Las cosas pintan mal, dijo la mujer gitana. Su esposa le ha robado el pollo Petrushka a la anciana. Solo una cosa puede salvar a tu esposa y a ti también. Si haces una buena acción por tu vecina, ella te dirá la palabra mágica. ¡Oh! La anciana preguntó al herrero y al tonelero cómo devolver su amabilidad. No te preocupes, dijeron. Bien, gracias. ¡Qué gente tan amable! Si le hace un favor a su vecina, ella te dirá la palabra mágica. El molinero confesó que su esposa le había robado el pollo. Le pidió a la anciana que los perdonara y prometió no molestarla más.
Bueno, la anciana dijo: está bien que trajiste mi pollo Petrushka. Dios es tu juez. Ahora aquí hay un gallo y maíz para ti. Pide lo que necesites, siempre serás bienvenida. La anciana estaba feliz. Ahora tendré gallinas. Gracias. Gracias, querido vecino, gracias. Desde entonces, la esposa del molinero nunca robó. Y el molinero más nunca trató mal a su vecino. ¡Ah!